mejor de ti a tu prójimo y Dios te dará lo mejor de sí mismo. Esa es la verdadera religión. Porque la etiqueta que tengo aquí detrás la puso el Dios Todopoderoso. Y Él dice que valgo tanto, que se atrevió a entregar lo más precioso del cielo por amor a mí. Y que nadie te quite de la cabeza esa gran verdad. Estamos recibiendo la bendición del Señor, porque donde está Dios no hay temor. Dice que el amor echa fuera el temor. Si tú traes temor en esta mañana, has venido al lugar correcto, donde el Dios va a tirar fuera todo eso y te va a dar una bendición especial. Esta no es una iglesia común y corriente. And I'm not saying it because it's my church. Y no estoy diciendo esto porque sea mi iglesia. God has called this group the way how he called a group of 12. Dios llamó a este grupo de la misma forma que llamó a ese grupo de 12. To change Arlington. Para cambiar. To change Dallas. Para cambiar Arlington, Dallas. To change Texas. Para cambiar Texas. To change the world. Para cambiar el mundo entero. To change where you're watching us right now, there where you are. Para cambiarte a ti que estás mirándonos en este momento, a los que están a tu alrededor. ¿Qué vas a hacer con el llamado de Dios? Let me tell you one thing. Déjame decirte una cosa. Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. He doesn't call qualified people. He qualifies the people he calls. Don't worry about what you think you're missing. No te preocupes por lo que tú crees que te falta. Step out in faith. Párate de fe. God will give you what you need. Dios te va a dar lo que tú necesitas. My name is Jessica Garcia. Mi nombre es Richard García. And God has called me to change the world. Y Dios me llamó para cambiar el mundo. My name is Jessica Garcia. Mi nombre es Richard García. And I am Dallas West. Y yo soy Dallas West.
alabarlo. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, oh Dios, por tu
tiene ya la salvación. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Bendecido su nombre es. Seguimos adorándote, Señor, en esta mañana. Seguimos dándote la honra y la gloria. Yo nunca te dejaré, dice el Señor. Sobre tu vida, no lo dudes, Él está en control
Para Él nada es sorpresa, nada de lo que te está pasando es una sorpresa. Él lo sabe y sabe que lo que está sucediendo es para tu bien, porque Él quiere mejores cosas cada día para ti. Vamos a seguir cantando. ¿Tú sabes esta?
Santo, santo. Thank you.
aplauso al Señor Todopoderoso. Cuando nosotros alabamos a Dios, no solamente lo hacemos porque cantamos, no solamente lo hacemos cuando abrimos nuestros corazones y nuestras voces, lo hacemos también cuando nosotros ofrendamos nuestras vidas, ofrendamos lo que con sacrificio hemos recibido. Y en ese momento, la adoración, la alabanza que yo quiero invitarte que tú entregues a Dios, eres tú mismo. Tus cargas, tus problemas, tus dificultades. A Dios también le interesa esa parte de tu vida. Pensamos a veces en un Dios que solo se interesa en los momentos buenos, solo se interesa cuando tienes algo que puedes dar o puedes hacer o puedes aportar. Y no es cierto. Nuestro Dios es un Dios todo tiempo, todo terreno. Es un Dios en todo lugar. Todo lo que Dios quiere es que tú lo sepas. Y cuando tú te atreves a reconocer eso, que a Dios le importa tu vida, que a Dios le interesan tus problemas, entonces comienzas a mirar su gloria en ti. Y yo quiero invitarte a que vengas al altar. Si tú tienes una carga que quieres depositar, este es el momento. Si tienes una razón de gratitud poderosa, quiero dar gracias a Dios porque ha hecho algo grandioso en mi vida, en mi familia, yo quiero que vengas. Este es el momento para decirle al Señor: eres mi Dios en las buenas y en las que no son tan buenas. Te sirvo cuando las cosas me agradan y cuando las cosas no me agradan, porque tú eres digno. Eres digno de la gloria, eres digno de la honra, eres digno de la majestad. Y eso es lo que Dios quiere que el mundo entero entienda, que comprendan que Él está allí sin importar el trasfondo religioso. Hay gente que piensa que Dios ama a algunas personas y a otras personas no. Hace unos días, cuando estábamos en una campaña que fuimos a hacer en República Dominicana, un chico homosexual se acercó a la mesa donde estábamos comiendo, inicialmente pidiendo dinero para comer. Y no sé qué miró, si fue lo que vivió en las mesas anteriores lo que le hizo pensar que a lo mejor lo trataríamos de la misma manera, y dijo: no me traten como los demás, no me traten como los demás. ¿Cómo lo trataron los demás? No es muy difícil llegar a una conclusión, ¿cierto? Por la clase de mundo en el cual nosotros vivimos. Él hablaba de: no me rechaces como los demás me han rechazado. Y nosotros compartimos de la comida que teníamos. Y yo pude ver la mirada en aquel muchacho. A veces es difícil comprender por qué tú le vas a tratar diferente cuando los demás no lo hicieron. Lo peor de todo esto es que a veces creemos que Dios nos trata de esa manera. A veces pensamos que porque los seres humanos nos han fallado, nos han rechazado, entonces Dios está en el mismo paquete, en la misma categoría. Y cuando quisiéramos venir a Dios, no nos atrevemos porque decimos: bueno, si los de la iglesia me han maltratado, si los cristianos me han maltratado, si mi familia me ha maltratado, ¿por qué he de pensar que Dios me va a tratar diferente? Y quiero que sepas que la única razón por la que debes pensarlo es porque Dios es diferente. Él es diferente. Él quiere que los seres humanos lleguemos a ser como Él. Eso es todo lo que Él pide. Y tú puedes venir con confianza y decirle: Señor, aquí estoy y lo entrego todo. Lo entrego todo. A nuestros amigos que están conectados con nosotros desde diferentes lugares del mundo: México, República Dominicana, donde ya tenemos iglesias. Ustedes allá también pueden conectarse con nosotros. Las demás ciudades que se conectan con nosotros, por favor, atrévanse a creer lo mismo. Atrévanse a creer que hay espacio en la agenda de Dios para ti y para mí. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque nosotros tenemos evidencias suficientes para creer que te importan nuestros problemas, que somos especiales para ti. En esta temporada donde el mundo se prepara para celebrar tu llegada a este mundo, aunque ninguno de nosotros sabe la fecha cuando sucedió, queremos aprovechar también para decirte: por favor, queremos verte nacer en nuestras vidas. Que puedas nacer en nosotros, que puedas vivir en nosotros, que la gente te pueda conocer a través de nosotros, que puedas ir quitando las imperfecciones de nuestros caracteres y puedas mostrarte tú para gloria de tu propio nombre. Gracias por recibir nuestras cargas hoy, nuestras luchas.
Hemos venido a ti porque te creemos y porque creemos a tu palabra. Y por eso, Padre, yo entrego a esta hermosa congregación que tú me has confiado, para que tú la bendigas, para que bendigas el presente de cada uno, pero también bendigas el futuro, para que les enseñes del pasado lecciones maravillosas que habrán de ser bendición para ellos y para otros en los días que vienen. Que no tengan miedo, que puedan avanzar con confianza, porque le sirven al Dios Todopoderoso, al que es Rey de Reyes, al que es Señor de Señores. Y lo hago en ese nombre todopoderoso, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dice la palabra, Mateo capítulo 2, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido, ¿para qué cosa? Para adorar. La mayoría de los que estamos aquí crecimos con esas historias maravillosas de Santa, de los Reyes Magos. Crecimos con esa información infantil a veces, de que si le poníamos un poco de pasto, una mentita. Algunos de ustedes que no eran cristianos, como yo que no era muy cristiano, que digamos, le ponía su cigarrillo para que se lo fumara el viejo, y poníamos todas esas cosas esperando que llegara el Santa, pero no nos llegaba nada. No sé cuántos corazones rotos hay presentes acá, pero el mío me lo quebraron muchas veces. Yo solamente puedo recordar un momento cuando los reyes llegaron a mi casa, pero ni siquiera lo disimularon. Dijeron, eso te lo mandó tu papá, y me tiraron una carretilla. Así que ni me lo quisieron hacer bonito para que yo me entusiasmara y pensara que me porté bien y que los reyes vinieron, hicieron una parada. Fue así. Esta semana, el jueves, tuvimos una reunión de staff, una reunión de equipo en mi casa. Y uno de ellos, que le toca su cumpleaños este mes, él dice, bueno, yo quiero que hablemos acerca de mi cumpleaños, dijo. Yo quiero que tomemos en cuenta algunos detalles, vamos a negociar a papi, mami. Yo quiero que, por favor, de lo que me entre de regalo, yo quiero que todo se quede conmigo, dijo. No quiero compartir el 50% con ustedes, con el cuento ese del año pasado, que ustedes pagaron todos los gastos y que había que cobrar los gastos. Así que lo que vamos a hacer es que ustedes me van a dar el dinero que me corresponde de allowance por cada mes. Ese es el acuerdo familiar. Y con mi dinero yo voy a celebrar mi cumpleaños, y así toda la plata que entre, pues me queda a mí. ¿Qué le parece? Y yo me puse a pensar y dije, la verdad que sí sacó de mí el muchacho este, porque yo recuerdo que a mí nunca me celebraron un cumpleaños, nunca. No tengo en mis memorias, ni en las pocas fotografías familiares, una donde yo aparezca con un cake o con algún sombrerito de cumpleaños, ningún momento. A mis 15 años yo celebré mi propio cumpleaños. Yo pedí a mi abuela que me diera algo de dinero, compré 10 cajas de pizzas, invité a un grupo de amigos y juntos cantamos feliz cumpleaños. Es el único cumpleaños antes de esa parte de mi vida que alguien me celebró. Claro, ya después de viejo te celebran los cumpleaños porque encuentras quien te ama y quien te quiere hacer sentir bien ese día. Pero cada uno de nosotros, de manera particular, está esperando que, si estoy de cumpleaños, alguien se acuerde de mí. Hoy día, con el Facebook, muchos pues ya no tienen ni siquiera que esperar que se acuerden. Ya te mandan un mensaje: hoy cumpleaños fulano de tal. Hay cosas que mucha gente te puede regalar, pero hay cosas que solo una persona te puede dar. Y eso es lo que hace más especial para ti el cuadro: que esa persona te lo dé, que esa persona se acordó de ti, que esa persona te tomó en cuenta. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, ese amigo o a lo mejor esa amiga que es tan especial para ti, lo tomó en cuenta, te tomó en cuenta.
Y como esta es la temporada en la que todos estamos pensando acerca de Jesús, te has puesto a preguntarte, ¿qué es lo que Jesús quisiera que tú le des? ¿Qué es lo que Jesús quiere que tú le regales? ¿Cuál es el regalo que nadie más le puede dar excepto tú de esa manera? ¿Cuál es? Si nosotros leemos un poquito entre líneas la historia de los famosos reyes magos, ¿cuántos eran los reyes magos? ¿De dónde sacamos esa historia? Eran tres. La Biblia no dice cuántos eran los reyes magos. Ni siquiera dice que eran reyes. Ni siquiera dice que realmente eran magos. Eran sabios. Unos sabios vinieron. Y sabemos, y no sabemos, llegamos a la conclusión, Lozada, que eran tres por los tres tipos de regalos que trajeron. Trajeron tres elementos distintos y llegamos a esa conclusión. Pero no sabemos si cinco de ellos trajeron oro, si cinco de ellos trajeron perfume. No sabemos qué trajo realmente el grupo. No sabemos cuántos eran. Lo que sí sabemos es que era especial lo que estaban haciendo. Y no importa lo que estaban dando, lo estaban dando con un propósito. Ellos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Porque hemos venido para hacer ¿qué cosa? Para adorarle. Todo lo que estaban haciendo, el sacrificio de haber venido era para adorarle. Los presentes que trajeron para adorarle. Todo lo que lo encerraba a ellos era adoración, porque ellos entendían que el que había nacido era Dios. Y necesitas entender esto: a Dios le interesa tu adoración. ¿Por qué? Porque Dios es un personaje egocéntrico que está sentado en su trono diciendo: vengan gente, adórenme por favor. No. Porque Dios no tiene otro entretenimiento y entonces necesita que sus criaturas le adoren. No. Porque quiero que entiendas, Douglas hablaba un poco acerca de esto hace un rato. Los ángeles, cuando están adorando a Dios, están mencionando las características de Dios, y es maravilloso. Pero nosotros, cuando adoramos a Dios, estamos diciéndole a Dios lo que Él representa para nosotros. ¿Qué hace eso en mí? ¿Qué hace eso en mi propia vida? Eso me permite a mí, en mi ser, recibir de Dios esa gloria maravillosa que transforma hasta lo más profundo de mi ser. Como reconozco sus atributos, como reconozco su grandeza, como reconozco su bondad, que es mi creador, que es mi Señor, que es mi Dios. Entonces eso que reconozco de Dios cambia mi concepto acerca de Dios. Me enamoro más de Dios y vivo una vida semejante a la vida de Dios. Así que la adoración no es por Dios, es por ti, es por mí. Cuando yo lo reconozco como el rey, entonces le doy lo mejor de mí mismo, porque Él es el rey. Y yo quiero que puedas comprender. La Biblia nos da razones específicas por las cuales nosotros debemos darle a Dios adoración. ¿Y por qué Dios la espera de cada uno de nosotros? Razones específicas. Comencemos con la primera. Vamos a ver. Él es digno de adoración por quien Él es. Él es digno de adoración ¿por qué cosa? ¿Quién es Dios? Realmente, ¿por qué Jesús merece adoración? ¿Por quién Él es? Dice la palabra. Vamos a leer allí, en el libro de San Mateo, capítulo 1, versos 18 en adelante. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa ¿qué? Dios
con nosotros. Número uno, Él es el Salvador. Número dos, Él es Dios que es creador de todas las cosas. Cuando nosotros vamos un poquito más adelante y leemos, por ejemplo, en el capítulo 21 de San Mateo, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén y los fariseos y los líderes de la iglesia comenzaron a cuestionar: ¿quién es este? En otras palabras, ¿quién se cree que es? El libro deseado de todas las gentes, que es un libro que te recomiendo con todo mi corazón, dice algo que me erizó todo mi cuerpo cuando lo leí la primera vez. Tú lo has leído. Mira qué impresionante. Dice allí que los discípulos de Jesús respondieron a esa pregunta citando en gloriosos acordes lo que las profecías decían acerca de Jesús. ¿Ustedes quieren saber quién es Jesús? Pregúntenle a Adán y Adán les dirá que esta es la simiente de la mujer. Él es la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿A qué está haciendo referencia la Biblia acá? ¿Génesis qué? Capítulo 3, verso 15. Enemistad pondré entre ti, la mujer entre su simiente, la simiente de ella. Tú le vas a herir el talón, pero él te hará ¿qué cosa? Te aplastará la cabeza. ¿Ustedes quieren saber más acerca de él? Entonces pregúntenle a Abraham, quien les dirá: él es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Jacob os dirá: es Shiloh, de la tribu de Judá. Isaías os dirá: Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías os dirá: es la rama de David, Jehová, justicia nueva. Daniel os dirá: es el Mesías. Oseas os dirá: es Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová es su memorial. Juan el Bautista os dirá: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El gran Jehová ha proclamado desde su trono: este es mi Hijo amado. Nosotros, sus discípulos, declaramos: este es Jesús, el Mesías, el Príncipe de la vida, el Redentor del mundo. Y el Príncipe de los poderes de las tinieblas lo reconoce diciendo: sé quién eres, el Santo de Dios. Y la pregunta para nosotros es: ¿quién es Jesús? Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Y mientras el Praising viene para cantar, nos ponemos en pie nosotros también. Vamos a cantarle al Rey. Vamos a decirle todos como un solo coro, diciéndole: eres el rey de mi vida, eres el rey de mi familia, eres el rey que llena mi ser, el que le da sentido a mi existencia. Por favor, Jesús tiene que tener un nombre que significa algo para ti. Tiene que haber un significado especial en tu vida. Cuando hablas acerca de Jesús a la gente tiene que darse cuenta lo que la pasión de tu corazón encierra para con ese nombre. La gente no va a venir a Jesús a menos que se dé cuenta que Él te arropó, que te abrazó, que quitaste lo que tú eres y ahora es Cristo Jesús en ti. Necesitas tener claro ¿quién es el Rey? Vamos a cantar juntos. Vamos a cantar con todo el corazón a nuestro Rey, Señor y Salvador. Vamos, mijo, dale allá. Vamos de una vez, que comience la música. El Rey, el que solamente puede ser Rey si tú le concedes el lugar. Vamos a decirle a Él: que se escuche la voz del Redimido, que se escuchen las palmas, que se escuche a sus hijos cantar. Gloria, gloria, aleluya, porque te reconocemos, Señor, como Rey. A ver, ¿cómo dice? Es la voz del Redimido que sube a la presencia de Dios. Oye, qué privilegio. Es la voz del perdonado que canta desde el corazón. Oh,
Gracias, muchachos, pueden tomar asiento. ¿Cuántos se gozan conociendo, reconociendo a Jesús como el Rey? Dele ese aplauso fuerte a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Número uno, nosotros le adoramos por quien Él es. Recuérdalo. Número dos, nosotros le adoramos también por otra razón poderosa, por lo que ha hecho. No lo que ha hecho en cualquier otra persona, por lo que ha hecho ¿dónde? En mi propia vida, en tu propia vida. Cuando me pongo a pensar, quiero que leamos juntos este pasaje. Vamos a mirar brevemente lo que el libro sagrado presenta. Voy a leer aquí en 2 Timoteo capítulo 1 verso 8. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, dice Pablo, porque por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por él, por el evangelio. Pues Dios, ¿qué cosa hizo? ¿Qué cosa hizo Dios? No escuché, ¿qué cosa hizo Dios? Nos salvó y nos llamó a una vida santa. Anote. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Yo me quedo maravillado. Yo no sé si les pasa a ustedes que están leyendo en la Biblia y se dicen, pero yo nunca había leído esto.
¿Dónde estaba escondido este pasaje de la Biblia? La palabra dice que Dios me salvó. No dice Dios me salvará. No, no, no. Dios me salvó y me llamó a una vida santa, pero no por mis propias obras, sino por su gracia, que no se rinde. ¿Qué es lo que la palabra está diciendo acá? Que Dios me salvó. Me salvó a mí. A mí. A Richard García lo salvó. ¿Tú sabes los dolores de cabeza que Richard García le ha dado a Dios? Y Dios, a pesar de eso, me ha salvado. Me ha dado la salvación a pesar de que no me lo merezco. Tú sabes las cosas malas que yo he hecho en mi vida, y Dios me está borrando todas esas cosas malas y me está dando salvación a pesar de lo que Richard García es, a pesar de lo que yo he hecho toda mi vida. Dios me salvó, y yo no puedo hablar en esta parte de lo que Dios hizo contigo. Tienes tú que preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que Dios ha hecho con mi vida? ¿Sabes cuál es el problema del fariseo? El problema del fariseo cuando Jesús vino a la tierra, que el fariseo no tenía que dar gloria a Dios, porque todo lo que el fariseo lograba, lo lograba por él mismo. Así que no había razón de alabar a Dios, porque Dios ha hecho en mí. No, 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 no. Señor, yo no soy como este publicano llamado Richard García. Yo soy diferente. Yo ayuno 7 veces a la semana. Me lavo 17 veces la cara, 14 veces lo... No, 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 no. Era el máximo endechado de perfección. Es el problema grande que Dios tiene con aquellos que no han reconocido su gracia y que no han reconocido su salvación como una realidad. Dios me salvó, no por mis buenas obras, sino por las suyas. Y ahora está produciendo en mí buenas obras. Y eso es lo maravilloso. La vida santa que voy a vivir, la voy a vivir como un resultado de reconocer que Dios me salvó. Y cuando tú reconoces eso, entonces la vida comienza a tener un sentido especial. Algo es diferente. Esta semana pasada, mientras estaba predicando en la campaña en mi barrio, una muchacha de ascendencia haitiana se acercó para hablar conmigo y trajo una bolsa negra y me la quiso entregar. Con mucho respeto le tengo que decir, me dio miedo porque los hermanos haitianos practican el vudú y otras cuestiones muy raras. Y ella me viene a entregar esta bolsa negra, y yo rápido tuve que elevar una oración. Dije, Señor, mándese ahí una protección extra, porque yo no sé de qué se trata. De todas formas, la escuché antes de tomarlo y me dijo, yo le pregunté qué hay dentro, y me dijo, son mis ídolos. Uno de los pastores que usted mandó vino a visitarme y me hizo entender que esas cosas son demonios. Y me pidió que se lo traiga a usted. Yo decía, qué cabezón desgraciado, ¿por qué no se lo llevó él para su casa? Que me lo mande a mí. Y entonces me entregó la bolsa. Le dije, está bien, préstamela acá. Llamé al pastor rápido y le dije, agarre aquí, tenga, lléveselo, quémelo, destrúyalo, haga todo lo que tenga que hacer, pero desaparezca eso. Y entonces, algo lindo, algo bonito, mientras la señora con lágrimas me contaba cómo ella necesitaba mucho de Dios. Ella no me dijo necesitaba dinero, necesito de Dios mucho, con desesperación. Y entonces yo le dije, voy a orar por ti, y por favor no dejes de venir a las conferencias. Y me di la vuelta. Ella ya me había dicho que tenía 5 hijos y que no tenía esposo. Y cuando yo di la vuelta, me dio algo duro acá en el pecho. Yo sé que fue el Señor, me dijo, voltéate cabezón y dale la plata que tienes en el bolsillo. Yo ni siquiera había contado cuánto dinero tenía en el bolsillo. Habíamos cambiado unos dólares y yo tenía una cantidad que posiblemente podían ser unos 2,000 pesos de allá, unos $50. Y yo tomé lo que estaba acá, lo saqué. No podía hacerlo públicamente porque si no todo lo que estaban ardo iban a pedir que les diera. Así que tomé su mano y le entregué y me fui. Pero algo en mi corazón
saltaba de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo esto, no porque yo lo quería hacer, lo estoy haciendo porque Él lo puso en mi corazón. Él puso en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque yo soy agradecido de lo que Él ha hecho en mi vida. Ha sido tan bueno conmigo. ¿Cómo no puedo ser yo bueno con mi prójimo? ¿Cómo no puedo serlo? Cuando vino el bautismo, la noche del bautismo al cierre, esta señora viene conmigo y se acerca al principio con lágrimas y dice: ¿podría yo también entregarle mi vida a Dios? ¿Pero qué te lo impide? Le digo, es que mi vida ha sido tan mala. O sea, ella no se creía digna. No soy. Le dije, ¿sabes qué? Gente como tú es que Dios anda buscando. Porque los que se consideran dignos, aquellos que dicen, yo la verdad llevo 30 años en este negocio, me sé la Biblia de tapa a tapa, conozco todos los libros rojos, los azules y los amarillos, yo no necesito de que me estén diciendo, no hay espacio para ti, porque ya te la ganaste, tu propia gloria la vas a tener en este mundo. Pero el que reconoce que no puede por sí mismo, que no se lo merece, entonces está preparado para recibir el regalo maravilloso. La gloria de Dios se ha de manifestar en tu vida y en mi vida por su gracia. Por su gracia tuvimos el privilegio de bautizarla, el privilegio de entregársela al Dios maravilloso, al Dios todopoderoso, el Dios que es digno y santo. Por eso cuando tú reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces cuando cantas hay algo poderoso en el canto, porque es el resultado de un corazón que está agradecido de Dios. Y mientras los muchachos suben y juntos vamos a interpretar este canto, digno y santo, yo quiero que lo cantes porque de verdad reconoces que Él es digno de la gloria, la honra, de la majestad. No por lo que ha hecho en la vida de Richard, no por lo que ha hecho en la vida de otra persona, sino por lo que ha hecho en tu propia vida. Quiero que cantes conociendo, antes de cantar, lo que Dios ha hecho en tu vida. Reconócelo, dilo en tu corazón: gracias Señor, porque yo era un drogadicto y me sacaste de las drogas. Gracias Padre, porque era un ladrón y me sacaste de esa vida. Gracias porque eras una prostituta, ahora eres homosexual, lo que sea. Gracias porque era una persona común y corriente que no pensé que necesitaba ningún cambio, pero cuando te conocí mi vida cobró sentido, cobró significado. Gracias. Al reconocerlo vas a ver cuán especial se convierte esa alabanza delante de Dios. Ponte en pie con nosotros, vamos a escuchar ese canto, Jairo, vamos a tocar, vamos a dar con todo el corazón. Thank you.
reconocemos, Señor, como digno, como el único merecedor de toda alabanza. Sea su nombre, pueden tomar asiento. Santo, santo, santo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, digno de la gloria, de la honra. Por eso yo te adoraré, Señor, por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y sabes lo maravilloso de esto, es que no se queda allí. Él merece mi adoración también por lo que Él hará, no solamente por lo que Él es o quien Él es, no solamente por lo que Él hizo en mi vida, sino que yo le adoro por lo que Dios hará también. Te pregunto, ¿qué hizo Él en las vidas de los sabios que fueron para llevar adoración a Dios? ¿Qué había hecho Dios para realmente justificar que le estaban adorando? Nada. Ellos le estaban adorando por lo que Él haría por ellos.
Y a veces nosotros vemos gente que vive amargada porque dice: yo no creo que a Dios le importen mis problemas. Por eso estás hundido en tus problemas, porque en el momento que tú reconoces que tus problemas le importan a Dios, entonces le das permiso a Dios de que tome control total de tu vida y también de tus problemas, y Dios se glorificará. Tienes que declarar la victoria. Cuando comienzas el día diciendo: me va a ir bien mal hoy, te irá bien mal, porque le estás diciendo a Dios a un lado: Señor, no te metas con mis problemas, no te metas en mi vida, yo me las arreglo yo solo. Pero cuando tú reconoces tu impotencia como ser humano y reconoces la omnipotencia divina, dice: Señor, sin ti no puedo, yo sé que tú y yo somos mayoría y en tu nombre soy más que vencedor, entonces Dios se compromete contigo para honrar esa palabra que Dios te ha dado. Y quiero leer en el libro sagrado, Romanos, voy a leer Efesios primero, capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso, ¿qué cosa es? Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, nuestra fe. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Él va a hacer más abundantemente de lo que tú le has pedido. Depende del poder que hay en ti. ¿Depende de qué cosa? El poder que hay en ti. ¿Cuál es el poder que hay en mí? Nuestra fe, que puede mover montañas, que puede hacer lo imposible posible. Pero tienes que atreverte a creerlo. Cuando yo reconozco eso, entonces lo que Romanos 12:1 dice se cumple. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Lo entrego todo a Dios, mi ser completo, mi vida entera. Cuando una persona comienza a darse cuenta de las cosas maravillosas que Dios está obrando, y de los pensamientos de bien que Dios tiene, y de los planes grandiosos que Dios va a ejecutar en la vida de esa persona, entonces esa persona está lista para entregar todo su ser. Cuando una persona se entrega a Dios, es porque reconoció, número uno, que Dios realmente puede borrar toda su vida de pecado. Número dos, que Dios va a cumplir con lo que le prometió, una vida mucho mejor que la que antes tenía. Pero esa persona primero debe reconocerlo en Dios, reconocer que Él es digno de gloria, honra y majestad por quien Él es, por lo que ha hecho, por lo que hará. Y entonces viene como resultado la entrega total de mi cuerpo, de mi ser. Y les cierro contando esta parte gloriosa de lo que pasó la semana pasada en aquella campaña. Cuando llegamos a la ciudad de Santiago, yo estaba preguntando si debía rentar un auto, no debía rentar un auto. Hicimos los cálculos. Nuestro tesorero Arismendi me dijo: ah, puedes hablar con Criseli que te preste el carro y la llevas a la universidad. Le dije: no te preocupes, nos la vamos a arreglar. Así que calculamos y un taxi no era tan costoso. Básicamente nos iba a costar un promedio de 150 pesos para ir a la campaña, 150 pesos para regresar. Les estoy hablando más o menos 420 pesos es a $10, más o menos como unos $3 y algo. Así que dije: no es tanto, así que es mejor que rentar un auto, que voy a pagar 20, $30 más 40 de seguro. Así que nos limitamos a eso. Pero Dios tenía un plan con todo eso. El taxista nos recoge en el lugar donde nos estábamos quedando, en el hotel primeramente, y de camino yo le digo a Olegario López, que es nuestro pastor en la iglesia de Dallas West allá en Santiago, y le digo: oye, no traje el proyector, se me quedó el proyector, no voy a tener con qué proyectar nada. Y el taxista se voltea y dice: pero yo tengo uno. Y yo dije en mi mente: ¿cuánto nos querrá cobrar el desgraciado
Porque en la vida nada es gratis. Todo el mundo tiene que sacar su tajada. Y le dije, ¿de veras? Y entonces tenía que yo ser sabio. No le podía decir cuánto me cobras, porque si dice cuánto me cobras, capaz que te cobran. Pero este muchacho, había algo en él que lo hacía diferente. Le dije, ¿de verdad me lo podrías prestar? Me dijo, claro que sí. Y en mi mente decía yo, ¿qué hace un taxista con un proyector? ¿A qué se dedicará este muchacho? Luego supe que él también tenía un negocio. Es un chico bastante emprendedor. Y entonces la noche él llegó con su proyector, y como tenía que esperar el proyector, tenía que sentarse a oír el sermón, porque pues tampoco que lo iba a dejar por ahí tirado el proyector. Así que se sentó a escuchar el mensaje. Al día siguiente otra vez y otra vez. Y qué impresionante cuando este muchacho contó un canto que escribió. El último día se levantó impactado por el Espíritu y escribió un canto de alabanza a Dios. Nora sacó un pequeño video, creo que lo subió a su página, así que lo pueden ir a chequear. Este muchacho, el taxista nuestro, se bautizó. Le entregó su vida a Jesús. Y ahí lo pueden mirar ustedes en pantalla. No es un bautisterio tan moderno como el de Dallas West. Un tinajo que le quitaron la tapa y ahí le echaron agua bien fresquecita. Y ahí tuvimos a Emmanuel bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que sepan que él es el director de adoración de la iglesia de Dallas West International allá en la ciudad de Santiago. O sea, ahora tenemos uno que antes y sigue siendo un taxista, pero ahora es el director del grupo de alabanzas de nuestra iglesia. Dios hace cosas impresionantes en el corazón de aquellos que lo andan buscando. Y la respuesta a ese amor maravilloso es la entrega. El caso de Nelson fue uno de los casos que conmovió a Norita. Si miramos en pantalla, algunos de ustedes podrán ver un poco más claro en este lado. Nelson, Dios movió a que hablara una noche y les explicara que Dios también ama a los homosexuales. No es que Dios aprueba su estilo de vida, pero ¿qué cosa hace Dios? Los ama, como ama al ladrón, al mentiroso, al adúltero. Ama a todos. Dios no dice, bueno, amo a estos, pero a estos no. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Así que cuando hablé acerca de eso, esa noche, uno de mis hermanos me llamó la atención y me dijo, Richard, hay un homosexual del barrio que le ha entregado su vida a Jesús y pasó al llamado. Yo no sabía más detalles, y yo sé que vas a estar mirando este mensaje, Nelson. Supe después más detalles de tu vida. La noche cuando te bauticé, tu cuerpo caliente me decía que tenías alguna condición, algún tipo de infección. Por el Espíritu comencé a entender que era algo serio. Yo sé que en el barrio la gente conoce, aquí muchos te van a recordar. Nelson vivió una vida extraviada. Quedó enfermo con el virus del HIV. Pero cuando todo en este mundo le dio la espalda, él entendió que para él había esperanza en Cristo Jesús y le entregó su vida en las aguas. Ahora él es un miembro de la iglesia de Dallas West International. Bienvenido a la familia del Dios Todopoderoso, Nelson. Y yo sé que lo que Dios comenzó en tu vida lo completará. Y no puedo cerrar sin contar el testimonio de Elvis. Elvis es el no solamente el sonidista del evento, él es el que ayudó al pastor López a coordinar toda la campaña, a conseguir las tarimas, las sillas, todo. El jueves, cuando yo termino de predicar, que voy a entregar el micrófono para Elvis, Elvis me abraza llorando como un niño. Él y su asociado llorando ambos, pero compungidos, como llora una persona que ha encontrado algo que hace mucho tiempo estaba buscando. Y luego me cuenta que hace 10 años, cuando yo di una campaña en ese mismo lugar, 10 años atrás, él estuvo allí.
10 años atrás, pero no entregó su vida a Dios. Esperó 10 años hasta que volvió otra vez la oportunidad y dijo: esta vez no se me escapa, esta vez yo le entrego mi vida a Cristo Jesús. Y quiero que sepan que él es miembro de la iglesia de Dallas West International, bautizado el fin de semana pasado, y cómo no, ahora él es el director de sonido de la iglesia Dallas West en Santiago, República Dominicana. Milagros, milagros impresionantes pasaron, y que les voy a compartir unos cuantos más en los días que vienen. Pero en esta hora yo te quiero decir: cuando tú reconoces que Dios es digno por quien él es, por lo que ha hecho por ti y por lo que hará, no te queda otra que darle lo mejor de ti, tu propia vida. Yo le voy a pedir a Noé que venga en este momento. Él va a tocar en el piano una melodía. Yo quiero que hagas de cuenta que es un canto que Dios está dedicando para ti. Yo quiero hacer una invitación muy especial en esta hora. Hay personas entre nosotros que todavía no le han dado su vida completa a Jesús. A lo mejor lo hiciste en el pasado, pero te alejaste de Dios. Y hoy tú te das cuenta que Dios está tramando algo contigo. Dios está haciendo algo en ti, y tú lo puedes percibir. No es casualidad. No es casualidad que Dios te está invitando para que regreses a casa. No es casualidad que Dios está buscando los medios para darte otra vez el lugar que te corresponde, un hijo del rey, una hija del rey. Yo no creo que sea casualidad, Andrés, que el jueves Dios permitió que nos encontráramos en un lugar donde jamás me imaginé que nos íbamos a encontrar, pero estaba en la agenda de Dios. Fui a una reunión el jueves con un gran amigo y me encontré con este muchacho que me mira y me dice: tú eres el pastor Richard. Sorprendido, le dije: sí. Yo no me acordaba de su rostro. Me dice: yo iba a tu iglesia, pero desde que se mudaron, desde por allá, si no me equivoco, desde la Chipewa, no supe más dónde se encontraban ustedes. Y mira dónde nos encontramos. Y yo le dije: evidentemente hay algo en todo esto de Dios. Yo le di mi teléfono, y esta mañana me sentí tan alegre cuando recibí un texto de Andrés diciendo: pastor, me pasa la dirección de la iglesia, voy para la iglesia. Y hoy vino con su hermano y también vino con sus hijos. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a este muchacho. Que Dios te bendiga, Andrés. Gracias por darle a Dios el lugar que le corresponde en tu vida, el número uno. Y yo te quiero hacer una invitación. Yo quiero orar por ti en esta hora. Yo quiero invitarte para que tú vengas y le digas al Señor Jesús otra vez: Padre, aquí estoy. Aquí estoy para ti, para que te glorifiques en mí, para que tomes el lugar que siempre te correspondió, el número uno. Ven conmigo acá, mijo. Ven hasta acá. Hay alguien más aquí que hoy quiere decir: Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida completa, entera te la quiero dar. Quiero que la tomes, quiero vivir para ti, quiero que la cambies. Quiero tenerte como el único en mi vida, como el primero, como el más importante. Entonces, levántate y ven. En el nombre de Jesús. Esta es tu oportunidad. Este es tu momento, hijo. Que Dios te bendiga mucho. No sabes cuánto gozo me da que tú estés en este lugar, en esta hora. Dios te bendiga, amado. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Todo lo que Dios quiere hacer es hacer de tu vida una vida mejor. Dios te bendiga, amado. Pero hay una decisión que tienes que tomar, una decisión que nadie más puede tomar por ti. Solamente tú puedes tomar la decisión. Nadie más la puede tomar. Nadie más puede adorar a Dios por ti. Tú tienes que hacerlo. La adoración es algo que solo tú le puedes dar a Dios. Que Dios te bendiga, querido. Solo tú se la puedes dar. Nadie más se la puede dar. Y la forma más plena de adoración es cuando le entrego mi vida completa.
yo te invito en el nombre de Jesús, entrégale tu vida, porque Él es el único que la puede enmendar. Que Dios te bendiga, hija. Gracias por aceptar la invitación a entregarle a Jesús tu cuerpo entero, todo tu ser, como un sacrificio vivo, agradable a Dios. El Señor solo invita. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios no te obliga, Él te llama. Él quiere que tu vida sea lo mejor de lo mejor. La vida del cristiano tiene pruebas, sí, problemas, sí, pero cuando se vive con Dios, se vive en paz, tranquilo, porque sabemos que nuestro Dios es el Todopoderoso. Nadie se compara con Él. Nadie se iguala a Dios. Pero no puedes seguir como un espectador a la distancia, mirando a Dios. Algún día, Señor, te voy a entregar la vida. No, tienes que entregarla. Tienes que entregarla. Y ahora, y en este momento, en este lugar, el Señor te está haciendo la invitación: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Dios quiere tu vida completa como una ofrenda. Se la vas a dar. Entonces levántate y ven al altar y declara a Jesús públicamente como el Señor de tu vida. Decláralo como tu Salvador. Decláralo como el único digno de tu ser, de tu corazón. Una decisión que nadie más puede tomar por ti. Solo tú, solo tú. Que Dios te bendiga, hija. Que Dios te guarde. Eso es lo que Dios quiere: una entrega. Pastor, yo realmente le entregué mi vida a Dios. Mi problema es que no sé cómo dejársela en las manos. Se la quito, hago con ella lo que quiero, aunque luego acepto y se la regreso. Yo quiero que Dios me ayude a poder dejarlas allí y poder vivir conectado con Él. Y que cuando algo sucede en mi vida, no sea porque yo lo estoy provocando, sino que es el resultado maravilloso de lo que Dios está haciendo conmigo. Si ese es tu caso, esa es tu historia, ponte en pie allí donde estás. Yo también quiero orar por ti. Que Dios te bendiga, hija. Que Dios te bendiga. Se trata de ser sinceros con Dios, de abrir nuestros corazones y decirle: Señor, esto es lo que está pasando conmigo. Porque quiero que entendan ustedes que aquí somos un montón de pecadores, que tenemos claro en nuestra mente y nuestros corazones que vamos a llegar a la patria celestial no por nosotros, sino por Él. No por nuestros méritos, sino por los suyos. Vamos a llegar porque Él lo va a lograr. Por más que me he escapado de sus brazos, termino cayendo en sus brazos de amor. Porque Él no se rinde. Él no se rinde. Tú estás mirando a través de la pantalla y te estás preguntando si esta invitación es para ti. Claro que es para ti. Allí donde tú estás, ponte en pie y dile: Señor, yo también te entrego mi vida. Yo también la pongo en tus manos otra vez. Yo también me rindo. Yo también me rindo. Yo voy a pedir al praise team que venga. Vamos a cantar ese canto poderoso, nuestro Dios. Yo voy a orar con ustedes en este momento. Después de orar, no quiero que se vayan, porque quiero que cada uno de ustedes me entregue su información. Nosotros queremos ir a tu casa, y no es en 2 meses. Queremos ir a tu casa esta tarde, mañana, el lunes. Te vamos a llamar y tú nos vas a decir, tú nos vas a explicar, nos vas a decir: yo quiero que vengas a tal hora, quiero que vengas tal día. Pero queremos tener el privilegio de poder completar en ti el proceso que ya Dios comenzó en tu vida. Iglesia de Dios, nos ponemos en pie y oramos a nuestro Señor y Salvador. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque lo que tú has comenzado lo vas a terminar. Lo que has comenzado lo vas a completar. Y hoy queremos darte mucha gloria y honra
por las almas que han sido llamadas a ti y han recibido la invitación y hoy se entregan a ti públicamente. Bendíceles grandemente, que nada ni nadie las arrebate de tus brazos de amor. Aquellos que se han encontrado contigo una vez más esta mañana y han entendido que la más digna y la mejor de las ofrendas somos nosotros mismos. Abrázalos y a todos como un solo pueblo, como una sola iglesia. Ayúdanos a poder vivir para gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Vamos a cantar. Vamos a cantar con todo nuestro corazón.
aplauso fuerte a nuestro Señor y Salvador. Que vaya la bendición contigo.